Hola, que la gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo la solución al señor Mesul Özil, que salió el día de hoy en su carta Food Beer Day. ¿Qué le cambia este Food Beer Day con las otras cartas? Obviamente las stats mejora bastante, hay que decirlo. También el pie débil lo suben a 4 estrellas, lo cual hace bastante, o sea, le da un plus, porque en los MCO es muy importante tener 5-5. Esta carta ya me parece que tiene un ritmo aceptable, muy buen tiro, muy buen pase, muy buen regate. Por ahí le falta un poquito de balance, pero pues podemos ahí compensarlo tal vez por el estilo del jugador. Energía bastante bien. Lo único que le veo mal es el precio, que es 220 mil monedas, y por ese precio podemos probar tal vez a De Bruyne, que puede que a algunas personas les gusten más. Dos sobres, ambos transferibles. Igual si tienes jugadores intransferibles te puede pues convenir, porque te puede salir más barato. Si te sale por menos de 100 mil monedas, yo lo veo bastante bien, porque me parece muy buena carta. Aparte tenemos el plus que te puede hacer química con David Luiz en caso de que lo tengas. Lo colocas nada más de MC, le cambias la posición a este a... Buscas una forma de alineación que lo pongas este de MCD y con David Luiz te hace química. Empezamos, jugadores conceptuales, activado. Empezamos con Szczęsny en portería. Acaba de decir que salieron más jugadores bastante buenos en esta tanda. Empezamos con Szczęsny en portería en su carta de 86 base. 18.000 monedas en Xbox, 17.750 en Play. Pasamos a la lateral derecha, donde tenemos a Romagnoli. Romagnoli en su carta de 83 de media. Romagnoli, 2.600 en Xbox, 2.200 en Play. Luego el otro central es Stefan de Bridge. Stefan de Bridge, 5.500 monedas en Xbox, 4.600 en Play. El otro es Acerbi. Acerbi, 83 de media. 2.900 monedas en Xbox y 2.400 en Play. Lateral izquierdo, pueden colocar cualquier media 86 que ustedes tengan en el club. En este caso, el que yo voy a colocar es la caseta, que es de los más baratos. Vale 18.250 en Xbox y 19.750 en Play. MCDs, el primero va a ser Alan. Alan vale 10.250 monedas en Xbox y 10.000 en Play. El segundo MCD, vamos a colocar otro brasileño también de la serie A, Lucas Leiva. Lucas Leiva es media 84, 5.500 en Xbox y 5.100 en Play. MCO, vamos a colocar a Milinkovic-Savic. Sergei Milinkovic-Savic, que tiene un precio de 10.250 monedas en Xbox y 9.700 en Play. Medio por derecha, vamos a colocar a Bernardeschi. Bernardeschi, medio 83, 2.300 monedas en Xbox y 2.100 en Play. Delantero centro, Ciro Immobile. Ciro Immobile, media 86, 18.250 monedas en Xbox y 17.000 en Play. Y medio izquierdo, pueden colocar cualquier carta Eve o Player Moment que tengan en el club, que sea media 84, gente. En este caso vamos a colocar a Rogelio Funes Mori. Rogelio, media 84. Aquí lo tenemos, este de aquí, 12.250 en Xbox y 13.000 en Play. Y con esto completamos el SBC, gente. Bueno, perdón, la primera plantilla del SBC. Y como vemos, pues no se ocuparon cambios de posición y lealtad. Vamos a la segunda. En ninguna de las dos los digo de una vez, de antemano, se van a necesitar. Ya saben que yo suelo traer plantillas en las cuales no se necesitan. En portería vamos a empezar con Onana. Onana, ojito, que es el de media 85. No vayan a escoger el de 82, porque pues ahí ya no les va a dar. Onana, 3.200 en Xbox, 4.400 en Play. Decir que también que pueden aprovechar este momento para hacer otros SBCs, porque bajaron de precio los jugadores de media. Luego Azpilicueta por la lateral derecha, 8.700 en Xbox, 7.200 en Play. El defensa central por derecha es Dusan Tadic. Dusan Tadic, medio 84, 2.000 en Xbox, 2.500 en Play. El otro central es Dale Blin. Dale Blin, medio 83, 1.500 en Xbox, 1.100 en Play. El lateral por izquierda va a ser la carta Ir, que nos va a servir para completar el equipo. En cuanto a cartas, sí, que es M87, Stefan de Bridge, 43.500 en Xbox y 45.500 en Play. Es prácticamente la carta más cara que utilizamos en este CBC. Mediocentro defensivo, Sergei Milinkovic-Savic, 10.250 monedas en Xbox y 9.700 en Play. Este Milinkovic-Savic. Alberto es el mediocentro por derecha, Luis Alberto, media 84, 5.200 monedas en Xbox y 3.300 en Play. Luego pasamos al otro mediocentro, donde vamos a colocar al otro jugador de la Lazio, Lucas Leiva.
Lucas Leiva 1084, 5500 monedas en Xbox y 5100 en Play. Luego, banda izquierda, vamos a colocar a Douglas Costa. Douglas Costa 1084, 8000 en Xbox, 7200 en Play. Delantero centro, Chiro Immobile. Chiro Immobile 1086, 18250 monedas en Xbox y 17000 en Play. Y extremo por derecha, Rogelio Funes Mori de nuevo. Igual pueden colocar, como mencioné, cualquier media 84 que sea carta IFO Player Moment que tengan en el club. En forma de Rogelio, Rogelio vale 13000 monedas en Xbox, 12250 en Play. Y con esto completamos el equipo, gente, y el SBC. Así que dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos, gente. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Y voy a buscarme en Twitch como BizGuard. Y hasta el próximo video.